Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer la cabecita de la muñequita. Para ello, yo voy a utilizar lana de algodón en color piel. Ustedes lo pueden hacer en otro tipo de lana, también pueden utilizar otro color un poquito más oscuro, pero yo voy a utilizar ese color, color piel. Color piel, color melón, como lo llamen en su país. La lana que estoy utilizando es lana de algodón en Silvia Amigurumi. Ustedes lo pueden utilizar en otras marcas, no hay problema. Es lo que tenemos acá en mi país, Perú. Estamos trabajando con lana de algodón. Para mí la lana de algodón es una cosa más suave. Se ve más bonito particularmente. Es lo que yo, a mí me parece. Pero, como les digo, pueden trabajar con cualquier tipo de lana. Otra cosa que voy a utilizar es silicón para hacer el relleno. Voy a utilizar aguja lanera. Voy a utilizar tijeras. Y voy a utilizar separador. Y el crochet que voy a utilizar en esta ocasión, crochet o ganchillo, es el número 3.5 y el número 2 para hacer algunas costuras o algo que tenga que pasar algún, para la cabeza, para hacer el cabello. Otra cosa que vamos a utilizar es ojitos, que ahorita no lo tengo a la mano, pero después se los voy a mostrar. Voy a utilizar hilo de bordar para poder hacer las cejas y las pestañas. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a utilizar 3.5. ¿Por qué voy a utilizar 3.5? Porque yo voy a trabajar, para empezar voy a utilizar este color. Voy a trabajar en doble. El grosor y el tamaño va a depender del crochet y de la lana que ustedes utilicen. Pueden utilizar más delgadita, un poquito más gruesa. El tamaño va a depender de ello. La muñeca que yo voy a hacer, más o menos, va a ser de 40 centímetros o un poquito más, ¿no? Porque me han pedido más o menos una muñeca grandecita. Y es por ese motivo que yo voy a utilizar doble. Entonces, vamos a empezar. Para ello, también les voy a enviar yo a ustedes. Ya le hemos enviado sus patrón de los puntos que vamos a utilizar, el detalle. Le hemos enviado también los materiales que van a utilizar. Apréndanse los puntos de memoria para que puedan ustedes, para que puedan leer los patrones. Pero le he puesto de tal manera que lo puedan ustedes leer muy fácilmente. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico. El anillo mágico yo lo hago de la siguiente manera. Sencillamente hago un nudo, perdón, sencillamente hago un anillo, después tomo por este lado. Uy, dejé agarrado mi ganchillo de 4, es de 3.5. Entonces, en todos mis tejidos siempre hago un punto ciego. Ese punto yo no lo cuento. Lo que vamos a hacer es 6 puntos bajos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 puntos bajos. Luego vamos a jalar para cerrar el anillo mágico y vamos a cerrar en el primer punto ciego. Ese punto no lo contamos porque eso va a ser nuestra guía. Entonces, sencillamente voy a cerrar con un punto enano, un punto raso, un punto deslizado, así le dicen. Tiene varios nombres, así que hago un punto
una cadena, perdón, para subir una cadena y empezamos. En la segunda vuelta vamos a aumentar un punto en cada punto, o sea que si tenemos 6 vamos a tener 12 puntos. Entonces, empezamos. Todavía no lo he cerrado del todo. Entonces hago 1, 2, 1 y 2, 1 y 2. Tenemos que hacer así los 6 puntos dobles. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros, a ver, aquí terminamos 1 y 2. Entonces aquí está siempre pongan su guía, como yo más o menos ya me acuerdo dónde está. Entonces sencillamente voy a agarrar mi guía y voy a cerrar con un punto enano o punto raso o punto deslizado. Mejor vamos a llamarlo nosotros en toda la clase punto enano. Hago una cadeneta, una cadena y subo. Jalo y voy a cortar un pedazo. No lo voy a cortar todo porque al final siempre necesitamos ese huequito para hacer varias cosas. Después les voy a enseñar. En la tercera vuelta, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Debe quedarnos 18 puntos. Acá tenemos 12 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer para acordarnos es tener nuestro separador. Si no tienen un separador, utilicen un hilo o lana de otro color. Entonces, sigamos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos a hacer un punto. Un punto bajo y un aumento. Entonces, un punto bajo y un aumento. Lo que quiero enseñarles es que siempre los puntos bajos siempre van a estar debajo del aumento que hemos hecho. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. A ver, entonces estamos en un punto, estamos en el aumento. Un punto bajo y un aumento. Otro detalle que quiero que recuerden, el aumento siempre termina en un punto, ¿no? En el punto que está libre. Igual cerramos y hacemos una cadena para subir. Volvemos a poner nuestro marcador que va a ser nuestra guía en todo el camino. Yo lo hago de esta manera. Algunas personas sencillamente comienzan a rodar. Mejor dicho, a tejer redondo. A mí me gusta siempre tener el control de poder saber cuántas vueltas voy y las separaciones. Entonces, en la
cuarta vuelta tenemos dos puntos bajos y un aumento. Entonces, lo que tenemos que hacer es 1, acuérdense que el primer punto no se cuenta, 1, 2, miren, el 2 queda en el aumento anterior, dos puntos bajos y un aumento. El aumento es en el punto libre. Un punto bajo, otro punto bajo y un aumento. Aquí debemos llegar a 24 puntos. Aquí debemos llegar a 24 puntos. Entonces, este es el aumento. Un punto bajo, perdón, dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Y un aumento. Acá vamos a llegar a 24 puntos. Dos puntos bajos. Uno. Dos. Y un aumento. Entonces acá debemos llegar a 24 puntos. Dos puntos bajos. Uno. Dos puntos bajos. Y un aumento. Acuérdense que siempre todas las filas terminamos y cerramos con el aumento. Entonces el aumento es 2. Acá tenemos nuestra separación, entonces agarramos los dos puntos, cerramos con el punto enano, hacemos una cadena para subir, una cadena para subir, ponemos nuestro separador, y vamos a seguir. En la quinta vuelta, son tres puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a cerrar con 30 puntos. Y así sucesivamente, en la otra vuelta tenemos que hacer 5 puntos bajos y un aumento. Perdón, acá toca 3 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a llegar a 30 puntos. En la sexta vuelta tenemos 4 puntos bajos y un aumento. Llegamos a 36. En la séptima vuelta tenemos 5 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a llegar a 42. En la octava vuelta tenemos 6 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a llegar a 42 puntos. En la séptima, en la octava vuelta tenemos 6 puntos bajos y un aumento, llegamos a 48. En la novena vuelta tenemos 7 puntos bajos y un aumento, llegamos a 54. En la décima vuelta tenemos 8 puntos bajos y un aumento, llegando a 60 puntos. En la onceava vuelta tenemos 9 puntos bajos y un aumento, llegamos a 66 puntos. Entonces, todo ello lo vamos haciendo. Si vamos a hacer acá todo eso, nos vamos a tardar mucho. Entonces, ustedes en su patrón está totalmente detallado cómo van a ir haciendo. Ya les he mostrado cómo vamos haciendo los aumentos. Entonces, ya saben ustedes que termina, cierran con el aumento y después cierran con el punto enano, hacen una cadena para subir y dan la vuelta, ¿no? Entonces, miren, tenemos que hacer tres puntos bajos, 1, 2 y 3. Acuérdense que siempre el último punto, en este caso el tercero, va encima del aumento que hemos hecho en la parte de abajo. Porque si no pasa eso, no va a ser redondo, ¿no? No va a ser redondo. Entonces, acá hacemos el aumento. 1, 2. Entonces, así sucesivamente hasta hacer 9 puntos bajos y un aumento, que nos vamos a tener 66 puntos. Entonces, ahí voy a terminar
y regresamos para tener los 66 puntos. Bien, chicas, ya aquí hemos hecho las 11 vueltas. Las 11 vueltas y hemos terminado con 9 puntos bajos más un aumento en total de puntos. Tenemos 66 puntos bajos. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta, desde la vuelta 12 hasta la vuelta 23, vamos a tejer 66 puntos bajos, uno encima del otro. No vamos a hacer ningún aumento ni nada de eso. Entonces, desde la 12 hasta la 23, hacemos 66 puntos. Entonces, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 puntos. Aquí tenemos los 66 puntos. Luego vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá en nuestra marca con nuestro punto enano para subir. Para subir, hacemos una cadena. Volvemos a poner nuestro separador, nuestro separador. Estamos en la vuelta número 12. Entonces, hasta la vuelta 23 tenemos que hacer los 66 puntos. Hasta la vuelta 23.
haciendo nuestras desde la 12 hasta la 23, tenemos 11 vueltas que hacer, ¿no? 11, 22, 10 más 12, 22, 11 vueltas. Entonces tenemos que hacer 11 vueltas de 66 puntos bajos. Miren cómo a mí me quedó un poquito muy grandecito, porque yo estoy tejiendo doble, como les dije, y estoy tejiendo con crochet de 3.5 milímetros. Ustedes lo pueden hacer con lana más delgadita, si ustedes usan más gruesa, pero yo estoy utilizando esta lana de algodón de Silvia Amigurumi, que es de este grosor. Pueden hacerlo más chiquito, más grande, ya depende de ustedes. Entonces, nos vemos cuando termine la vuelta número 23. Bien, chicas, ya hicimos las 12 vueltas de los 66 puntos. Ya hicimos todo ello. Ahora lo que vamos a hacer en la vuelta 24 es 10 puntos bajos y un aumento, y quedando entonces en 72 puntos. Entonces, vamos a empezar. Hago yo mi cadena y entonces empiezo. 1. Acuérdense que el primer punto es ciego. 2, 3, si no lo cuento, 4, ay, aquí me va a salir muy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 puntos bajos y un aumento. Entonces, aquí hacemos el aumento. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y un aumento. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y un aumento. Un aumento. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Aquí vamos a sacar los pómulos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me equivoqué yo.
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y un aumento. Yo creo que mi muñeca a mí me va a salir un poquito más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y un aumento. Un aumento. Recuerden que los aumentos siempre terminan en el último punto. Ahora hago mi punto enano. Hago mi punto enano y mi punto y mi cadena para subir. Vuelvo a poner el separador. Vuelvo a poner el separador. Entonces ahora entramos nosotros a la vuelta 25. Vamos a hacer 11 puntos y un aumento. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que quiero que entiendan, miren, el punto número 11 casa encima del aumento que hicimos el anterior. Ahí. Si llegan ahí, entonces está bien hecho. Entonces, aquí es el 11 punto y aquí va a ser el aumento. Entonces, llegamos todo alrededor y debemos tener 78 puntos. Tenemos que tener 78 puntos. Entonces, termino y regreso. Entonces, chicas, aquí ya hemos cerrado. Ya hemos terminado, mejor dicho. Estoy cerrando con mi punto enano. Hago mi cadena y subo. Entonces, aquí tengo 78 puntos. Aquí tengo 78 puntos. Vuelvo a poner mi marcador. Tengo 78 puntos. Ahora, de la vuelta 26 a la vuelta 30, 26, ¿no? De hasta la vuelta 30 vamos a tejer 78 puntos. Vamos a tejer 78 puntos bajos. Miren mi terremoto. 78 puntos hasta la vuelta número 30. Hasta la vuelta número 30 para poder empezar a hacer nuestros descuentos, nuestras disminuciones, ¿no? Entonces, sencillamente vamos a tejer 78 puntos bajos hasta la vuelta 30, ¿no? Desde la vuelta 26 hasta la vuelta 30 vamos a tejer 78 puntos. Entonces, voy a terminar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 30 voy a terminar
y regreso para poder empezar con las disminuciones. Pero antes de hacer ello, vamos a pegar los ojitos. Vamos a pegar los ojitos para que se queden pegados y podamos seguir. Entonces, regreso haciendo las vueltas. Ya saben, desde la vuelta 26, que es esta la que estamos haciendo, hasta la vuelta 30, vamos a hacer 78 puntos bajos. 78 puntos bajos. Bien, chicas, hemos terminado la vuelta número 30 con 78 puntos. Entonces vamos a cerrar. 78 puntos. Cerramos. Hacemos nuestra cadena. Y ponemos nuestro separador. Y aquí vamos a empezar las disminuciones. Yo he separado acá, he puesto a la mitad más o menos donde voy a poner mis ojos. Como en mi caso mi muñeca va a ser grande, yo le voy a poner este tipo de ojitos. Unos ojitos en 3D. Le voy a poner este tipo de ojitos. Ustedes pueden poner los ojitos que ustedes tengan de acuerdo al tamaño de su muñeca, que puede ser pequeñitos, medianitos o un poquito más grandes. En mi canal hay cómo hacer ojitos con pañolensi. Al finalizar este curso les voy a enseñar, para las que no tengan posibilidad de poder comprar o en su país o en su sitio no hay muchos ojitos, entonces para que sea una alternativa. Entonces, amigas, vamos a hacer la vuelta número 31, en la cual vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución. Entonces vamos a hacerlo. 1. Voy a voltear. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 11 puntos. Ahora les voy a enseñar cómo hago yo las disminuciones. Ingreso por la parte de adelante, ¿no? De adelante, de la parte que está hacia adelante. De la parte que está hacia adelante, agarro lo mismo del otro punto, cojo mi hilo y cierro el punto. Entonces ahora vamos a hacer otra vez otros 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Acá otra vez hacemos otra disminución. Estamos en la vuelta número 30. Perdón, en la vuelta número 31. Entonces acá vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución 6 veces. Nos va a quedar 72 puntos. En la vuelta número 32 hacemos 10 puntos bajos y una disminución. Nos va a quedar 66 puntos.
En la vuelta número 33 hacemos 9 puntos bajos y una disminución. Así vamos dando vueltas cada uno, ¿no? En la vuelta 34, 8 puntos bajos y una disminución, nos debe quedar 54 puntos. En la vuelta número 35, 7 puntos bajos y una disminución. En la vuelta número 36, 6 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 37, 5 puntos bajos y una disminución. Ahí nos va a quedar 36 puntos. En la vuelta número 38 nos va a quedar, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Y nos va a quedar 30 puntos. En la vuelta número 39, 3 puntos bajos y una disminución. Y nos va a quedar 24 puntos. Entonces así vamos a ir cerrando. Entonces nos vemos en la vuelta número 39 para seguir haciendo. Le voy a seguir diciendo cómo vamos a hacer. Entonces acá hemos cerrado, ¿no? Hemos cerrado nuestros primeros dos, las dos disminuciones. Vamos a terminar toda, ¿no? Vamos a terminar toda. A ver, ¿dónde estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Justo estamos, vamos a hacer nuestra disminución. Entonces tomamos los puntos de adelante, ambos puntos. Agarramos nuestro hilo y cerramos. Igual vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Entonces, amigas lindas, voy a terminar todo hasta llegar a la vuelta 39, donde me van a quedar 24 puntos para seguir. Seguimos, regreso. Entonces, chicas, aquí vamos a entrar a la última vuelta, a la vuelta número 39. Lo que he hecho es desde la vuelta 31. He hecho 11 puntos y una disminución y así sucesivamente 10 puntos y una disminución, 9 puntos y una disminución en cada vuelta. Estamos en la vuelta 39 donde vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Hemos puesto nuestro separador, hemos hecho nuestro punto cadena para subir, entonces 1, 2 y 3 puntos y hacemos nuestra disminución. Ya saben ustedes, nuestra disminución. Volvemos a hacer 1, 2, 3 puntos, nuestra disminución. Estamos en la vuelta 39, la última vuelta. A ver, no me vaya a equivocar yo. Entonces, es la disminución. 1, 2 y 3 puntos. La disminución, una disminución, 1, 2, 3 puntos, la disminución. Ya saben ustedes que tienen que tomar los puntos de adelante. Los puntos de adelante, 1
y 2, la disminución 1, 2 y 3 puntos, una disminución, nos deben quedar 24 puntos. 1, 2, estamos en la vuelta 39. En la vuelta 39, a ver, 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer nuestra última disminución. Bonito, con calma, nuestra última disminución. Y cerramos con un punto enano. Dejamos hilo suficiente para coser la cabeza. Dejamos hilo suficiente para coser la cabeza. Un poquito más por si acaso. Para que no se vaya a salir. Quitamos nuestro. Y aquí hacemos el relleno. Sencillamente vamos a rellenar con nuestra napa. No sé dónde he dejado mi... ganchito de relleno. Vamos a rellenar jalando con nuestros deditos, jalando para que quede bien. De a pocos vamos haciendo el relleno con nuestros dedos, jalando, ¿no?, nuestros, para poder, como les digo, el mío me ha salido grandecito porque yo he trabajado con doble hilo, porque el pedido que tengo más o menos va a ser de unos 45 a 50 centímetros. Más o menos mi muñeca va a salir de ese. Y también lo he trabajado con 3.5. Voy acomodando. Ustedes más o menos revisan si necesita más o menos napa siliconada. Acá en el Perú se llama napa siliconada. Entonces vamos acomodando, ven ustedes, acá van a salir los cachetitos, tenemos que hacer las orejitas, entonces queda lista nuestra cabecita. Esto de acá lo vamos a pegar al cuerpo, entonces ya ustedes bonito lo acomodan. Bonito lo acomodan, lo van acomodando, no se trata tampoco de echar mucho, ya saben ustedes que esto es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Entonces, amigas lindas, así va a quedar nuestra cabecita. Vamos a hacer el cabello y los rulos, y después cuando terminamos el cabello y los rulos les voy a enseñar cómo vamos a hacer las facciones para poder poner los ojos. Entonces, amigas lindas,